Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor, los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su Señora tiene fijos sus ojos, fijos en el Señor están los nuestros hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad.
personas que se nombran no viven aquí entre nosotros, sus hermanas, y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Jesús estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Jesús, como maravilló, no fue extrañado, era como asombrado, sorpreso de cuánto eran incrédulos estos bien familiares, vecinos, primos, ¿no? Dice hermanos tomados, pero Jesús era su manera de decir primos, de sus familiares. Y entonces, pero Jesús como extrañaba, que, fue asombrado, como maravilló. Esa palabra se había usado en otras partes de este mismo Evangelio de San Marcos. Poco antes de esto, Jesús había hecho muchos milagros. Dio a saber su poder divino sobre los elementos, sobre la tempestad, sobre las aguas, sobre el mar, y también sobre las enfermedades a mucha gente. Y todos, dice que todos fueron asombrados, que todos como que fueron extrañados de esto. Y entonces Jesús tuvo mucho éxito en todas partes, pero llegando a su propio pueblo, fracasó. Y no tenía como ningún poder, casi que no tenía poder para hacer milagros, porque la gente no tenía fe. Entonces eso es como una cosa muy ironía. En el Evangelio de San Marcos hay esta ironía de que no pudo hacer nada por su falta de fe. Entonces ahí se ve como este, a veces, falta de respeto que hay entre familiares y vecinos. Cuando uno conoce a alguien desde niño, desde escuincle, conoce su pasado y sabe, entonces fácilmente uno dice: ay, yo puedo ser mejor, entonces este espíritu de competición, competir, de creerse mucho, de mantener por en abajo a los demás, ¿no? Pisar a los demás, como esta falta de respeto que a veces hay entre hermanos, ¿no? Como celos, como resentimientos, y así muchas veces es así. Entonces Jesús sufrió de esto de sus propios familiares y vecinos ahí en Nazaret. Y entonces lo que falta es espíritu de respeto. Respeto por todo ser humano, hasta mis familiares. Hay que darse cuenta de que cada persona humana es hijo de Dios. Jesús era el hijo de Dios, sí, pero también todos son hijos de Dios, creados a la imagen de Dios, destinados para reinar en tronos coronados en el cielo. Tenemos que darnos cuenta de que hay que ver a Jesús, hay que ver a Cristo en los pobres y en los familiares, y darse cuenta de que quizás hasta mi hermano.
esta gente dudaba. Entonces, pero también menciona a José y a María, ¿no? La Sagrada Familia. Jesús, María, José, esta Santa Familia. Seguramente ahí había respeto, ¿sí o no? Entre ellos, este respeto divino. Reconocer que mi Hijo es divino, es Dios, tiene a Dios adentro. Y que el respeto por la Madre, que es, era la reina celestial, María. Entonces, cada mujer es reina, este respeto, y San José, este más grande de los santos, ahí, entonces, este respeto que tenía entre ellos. Entonces, ojalá que nuestra familia sea más así, más como respetuosos, y que seamos humildes, y sepan respetar, y honrar, y obedecer. Que los hijos honran a sus padres, ¿sí? Padres y madres, este mandamiento, obedecer. Teenagers, children, you have to obey your parents. You have to obey your mother and you have to obey your father. Tienen que obedecer, los hijos tienen que obedecer a sus papás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es su padre y María es una madre y para ellos es muy importante que obedecemos a padre y a la madre. Por eso quisiera que sea ese mandamiento, ese cuarto mandamiento, porque para ellos es muy importante. Y entonces, obedecer es bueno. Si no te permiten salir, if they don't let you go outside or go out, read a book. ¿Sí o no? No leer un libro, si no te permiten salir, entonces puedes leer un libro en la casa. Qué bonito, es una oportunidad. No quejarse, no enojarse. Los papás, hay muchas cosas malas ahí en el mundo y a veces los papás quieren protegerte de las cosas malas y siempre tienen razón los papás. En realidad, después se acaba todo. Entonces, respeto y honrar. Y también los papás honrar a sus hijos, reconocer y no regañar, abusar, insultar a sus hijos, no nunca. Entonces, así. En las lecturas hay ejemplos de realidad de que a veces los profetas no fueron aceptados. San Pablo parecía un hombre ordinario. Cuando hablaba tenía un entendimiento, no hablaba bien, no se sabe exactamente, pero él muchas veces decía en sus cartas, escribió muy bien, pero cuando llegaba la gente como se dieron cuenta de que su manera de hablar no era muy impresionante. Quizás tenía un entendimiento, dice una espina en su carne, tenía una debilidad y se burlaron de él a veces. Pero San Pablo dice que Dios lo permitió para que no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido. Tuvo visiones, entonces Dios le hablaba, diario tenía como visiones, esas visiones y revelaciones sublimes. Y entonces para crecer humilde, Dios permitió que tenga como debilidades humanas también. Te basta mi gracia, Dios le dijo. Quería que Dios le quite esta debilidad, pero Dios dijo, te basta mi gracia, ¿no? Cuando eres débil, dijo, prefiero gloriarme en mis debilidades, dijo San Pablo a la fin. Y luego también este Ezequiel en la primera lectura, como que lo rechazan y lo maltratan y
no había como resentimiento o enojo, que a veces los dueños de los esclavos a veces eran buenos, y como eran educados y capaces, los esclavos aprendieron mucho de ellos y fueron cuidados por ellos, y había mucho respeto. Y aquí habla de este mirar con respeto, que el maestro mira con respeto al esclavo, y el esclavo mira con respeto al amo, a su dueño, a su maestra, a su señor, su señora, con respeto, ¿no? Ojos, mirar, todos tenemos que mirar a los demás con ojos de aceptación, de respeto. Y entonces aquí dice así, y yo habla de un esclavo que mira a las manos, que está fijando las manos de su maestro, su señor, cómo trabaja, y dice, oh, yo veo que trabaja muy bien, sabe trabajar bien, yo quiero hacerlo así también, imitarlo, qué bonito. Y que la sierva mira a las manos de su señora y quiere imitarla, es algo bonito. Y muchos hablan de la consagración a la Virgen en agosto del 15, vamos a prepararnos para consagrarnos a la Virgen María, como San José fue consagrado a ella. Entonces, pero algunos santos hablan de esclavitud, ser esclavos de Jesús, esclavos de María. Entonces, me gusta ese salmo para pensar así, que yo voy a mirar a las manos de Jesús, las manos de María, y lo que quieren hacer ellos, yo también lo quiero hacer aquí en la tierra, para que la gente sepa que hay un profeta entre ellos. Yo tengo que invitar a Jesús y María. Entonces voy a concluir con esas palabras bonitas, y todos nosotros con ojos de respeto, mirar a los
para los jóvenes que escuchen el llamado de Dios a convertirse en profetas a través de las vocaciones al sacerdocio, al diaconado, a la vida religiosa, la vida matrimonial y la vida como solteros. Roguemos al Señor. Por los líderes mundiales, para que guíen a sus ciudadanos en la creencia de un mundo más humano. Roguemos al Señor. Por nuestra nación, para que mostremos gratitud a Dios por nuestra libertad y que aquellos que aún luchan por los ser libres sean recompensados por sus esfuerzos. Roguemos al Señor. Por los fallecidos, incluido Gustavo González, para que se regocije por siempre en compañía de los santos. También oramos por los recientes fallecidos Karen Moreto y Edward Siller y las víctimas del coronavirus. Roguemos al Señor. Amén.
Padre omnipotente, te pedimos por Jesucristo tu Hijo, que ha tenido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amamos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y, dando gracias, le bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él.
poesía, los crímenes, lo de propiedades y herencia, lo de records, todos los toda la evidencia y todos los la historia, los records de la poesía. Entonces, sabe manejar, tiene 18 años de experiencia manejando empleados. Y también él tiene una área en seguridad por de internet, tiene un certificado de management, ¿no? Como manejar empleados de la Universidad del Pacífico aquí en Stockton. Y también está hablando en todas las misas de hoy porque es el 4 de julio y él sirvió muchos años en el ejército y sirvió en Afganistán. Y en el día este, el 4 de julio, los talibán atacaron, 200 talibán atacaron un pequeño base de 30 soldados y Mateo estaba ahí. Y por un milagro y por ciertas cosas que sucedieron, no murieron. Entonces fue un milagro de veras. Para que él siempre ha querido trabajar por la iglesia y servir a Dios, entonces ahora está dejando un trabajo importante para venir aquí. Somos contentos que ha venido. Entonces, y también conoce algunos idiomas, conoce Farsi, Persian Farsi, es el idioma de Irán y de Afganistán. Conoce también hebreo, nos puede dar clases de hebreo aquí para aprender algo del Antiguo Testamento. Y también español, habla español. Entonces va a presentarse un poquito a este señor Matthew Meadows, que está aquí. Somos un poco tristes que tenemos que quitarlo de la poesía de Stockton. Lo van a extrañar mucho. Y también la parroquia de San Antonio en Houston estaba trabajando con los sacerdotes de allí, pero ahora va a estar con los sacerdotes. Personas para guiar y modelar a nuestros niños y jóvenes.
registración para registrarse para la doctrina para este año. Ya estamos haciéndolo. El último día será el 11 de agosto. Pero hoy, el martes, a las 5 a 7, va a haber registraciones. El martes a las 5 a las 7, tenemos el inicio de la celebración religiosa. También en el boletín hay más información. También se puede registrar en línea. Sitio de internet a la parroquia. La oficina está abierta, ahora tenemos personas que van a abrir la puerta y poner el teléfono, pero el lunes mañana no está abierto por el fin de semana de 4 de julio. Luego necesitamos tarjetas de regalo para regalar a las familias que no tienen casa. Madres, padres, solteras que tienen hijos, que ya no tienen casa, que son pobres, y estamos coleccionando estas tarjetas de, por ejemplo, de McDonald's o de Taco Bell o de cualquier fast food restaurant o cualquier tienda de supermercado. Hay cosas que sirven para una familia que no tenga casa. Tampoco puede traerles a la cocina parroquial o después de colocar la canasta. En este mes de julio estamos coleccionando esto. También se puede hacer un cheque, pero hay que hacer un cheque a una organización que se llama The Family Promise. Hay que poner The Family Promise en esta familia familiar, escribir ahí en el cheque. También, la semana próxima va a haber una segunda recolecta para el mantenimiento de los edificios. Y, bien, el año pasado hablamos de que el 4 de julio es el día de la muerte del primer sacerdote africano-americano que iba a ser sacerdote, Augustus Fulton, que es venerable, quizás un día va a ser santo. Es muy interesante. El año pasado hablamos de él, pero este año, en el boletín de hoy, en esta nota también hay una pequeña descripción de una mujer. Nombre de Italia y su madre Suiza, una europea que fue en África y hay muchos de los africanos ahí. Entonces es una historia heroica otra vez de este respeto que debemos tener para todos los seres humanos. Entonces puedo leer esto en el boletín de hoy. Entonces felicidades para todos ustedes en este 4 de julio, que Dios bendiga a este país. Demos gracias a Dios por todos los beneficios que tenemos, la libertad, los oportunidades que tenemos y que tenemos paz y más igualdad y más libertad que en muchos países. Les tengo gracias a Dios. Ahora nos vemos. La cámara aquí, cámara aquí.